la campana. Quinto episodio, Eduardo Camarena. Aquí está el quinto round de esta contienda. La güerita Sánchez en contra de Katia Gutiérrez, el pantaloncillo a rayas de la peleadora tapatía, que ha, pues ha visto cómo reacciona su rival. Muy, muy difícil. Katia Gutiérrez, buena caunteadora, recibe bien, ahí es el momento en que ataca la güerita y los golpes de Katia Gutiérrez sobre el rostro de la jalisciense. Esa ha sido la estrategia, dejarla llegar a la jalisciense y tratar de recibirla así como lo hace, pero ahora con mayor velocidad está conectando mejores golpes la peleadora tapatía con el pantaloncillo a rayas. Ahí está la güerita Sánchez metiendo la izquierda, igualmente lo hace Katia Gutiérrez, gancho abajo y remate con la izquierda arriba, y ahí la sacudieron de fea manera con un derechazo sólido a la cara. La pelea está realmente muy interesante, Ricardo, aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl. Dominando, empezando cada vez a tener mayor dominio sobre su rival, la güerita Sánchez. Por momentos entra desprotegida y ahí es cuando le conectan la derecha, baja la mano izquierda, persiguiendo a la sinaloense. Debe cerrarle los pasos, no dejar de conectar la izquierda, y los golpes, insisto, no llevan la solidez producto de que se está disparada en el momento de disparar con todo el peso del cuerpo. Mira los golpes así, sí, rápido, maquinitas, pero sin solidez. Ahora sí la conecta con dureza al rostro de Katia Gutiérrez. Parecía que se le doblaban las piernas y termina avasallando en este round la güerita Sánchez de Guadalajara.